Ay, Charlie, no sé si te lo dije alguna vez, pero a mí Bariloche me trae nostalgia de mi viaje de egresados. Pero eso no fue hace 20 años. Bueno, cuidadito, que yo no tendré la edad de ese momento, pero mi espíritu juvenil se mantiene intacto. Ayer no te fuiste a dormir a las 7 de la tarde. Bueno, estaba cansada. Mucha fiesta, mucha noche, muchos amigos. Yo soy tu único amigo, Fernanda. Bueno, basta. Vamos, que Mariana nos espera. ¿Qué consulta tiene? Tiene dudas con el cajero automático. Ah, listo. Lo redomino el cajero. Yo soy vieja escuela. Es que yo soy lo mejor de ambos mundos, Charlie. Te manejo tecnología antigua y al mismo tiempo te bailo la última música. Tírate algo. En la calle me conocen como el hip. The hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Nieri, fuck. Ya tú sabes, sonando los bares. Mariana. Bien, qué bueno que vinieron, porque la verdad que no sabía si podía resolver las cosas desde acá, desde el celular, o tenía que irme a un cajero automático. No te preocupes. Así de joven como me ves, te manejo los cajeros automáticos desde los 5 añitos. Exagera un poco. Mira, yo con el tema online estoy re bien, pero lo que es cajero automático estoy bastante oxidada. Tranquila, vamos paso a paso. Para ir a un cajero automático necesitas primero tener una tarjeta de débito. Es como la llave de tu cuenta. La tengo. Excelente. Con esto vas a poder realizar en un cajero automático un montón de operaciones. Vas a poder realizar transferencias, pagar un montón de servicios. Vas a poder cargar tu celular, cargar tu tarjeta de transporte. Vas a poder elegir y cambiar tus claves para poder realizar trámites en internet. Vas a poder elegir y cambiar tu clave PIN. Vas a poder consultar tu cuenta, tu alias, tu CBU. Vas a poder consultar tus últimos consumos. Y vas a poder consultar tus últimos débitos automáticos. Bueno, pero la mayoría de esas cosas las puedo hacer a través de la app, desde el teléfono, ¿verdad? Bueno, casi todas. Siempre podés consultar tu servicio bancario en línea para realizar tus trámites habituales desde tu celular sin tener que ir al banco. Además, lo puedes hacer cuando quieras, porque está siempre disponible. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 24/7. 24/7. Con tu celular vas a poder realizar pagos, transferencias, vas a poder consultar tu cuenta, tu CBU, tu alias. Vas a poder ampliar el límite de extracción en cajeros automáticos. Vas a poder consultar cuáles son tus consumos de tarjeta de crédito. Y recargar tu celular y tu tarjeta de transporte. Y vas a poder realizar inversiones de plazo fijo. Bastante bien para alguien de mi edad, ¿no? Gracias a los dos. Bueno, ahora sí, nos vamos. Cualquier cosa, estamos para ayudarte. Buen viaje. Nos vemos. No te duermas. Ahorra tiempo y dinero utilizando los canales digitales para realizar tus operaciones financieras. Y acordate, paga tus compras con tarjeta de débito o crédito para evitar tener que llevar dinero en efectivo.